Llegamos a la casa de la familia Santillana Ocatoma. Los padres de la recién nacida, plagiada en la terminal terrestre de Guayaquil, viven en la comunidad de San Juan de Yuyundongo, al nororiente de Guaranda. De María Rosaura, como se llama la bebé, solo queda la ropa que con tanta ilusión le compraron. Hoy la madre solo pide que la pequeña sea devuelta. Tengo dolor por lo que mi abuela estaba robando así, por allá de vender, por algo de hacer, o ellos la criará por ahí en tierra ajena diciendo yo tengo pena, pues a mi abuela. Las lágrimas son inevitables al recordar cómo fue engañada por una mujer que la acompañó a la terminal para comprarle el pasaje de regreso a Guaranda. La vemos aquí, es la que viste blusa blanca y pantalón rosado y carga a la niña. Luego de adquirir los boletos, la madre y el hermano de la bebé se dirigen a tomar el bus. Atrás va la desconocida llevando a la niña. Es el momento que aprovecha para decir que la esperen allí, que va a preguntar a qué hora sale el micro. Pero en el video se refleja lo contrario, porque la mujer no habla con nadie. Más bien se ve cómo se dirige a la puerta de salida de la terminal. Hasta ahora no hay rastro de ella ni de la bebé. Los padres planean volver a Guayaquil para continuar con la búsqueda de su hija. Que haga el favor de devolver a mi hijita, a la chiquita. Seguiremos luchando, buscando a la nena. La DINAPEN está tras la pista de la mujer. Además, indaga si actuó sola o en complicidad. Mientras tanto, usted... grábese la imagen del aparente responsable de la desaparición de la bebé. Cualquier dato puede ser muy valioso para ayudar a que María Rosaura vuelva al hogar. María José Jaramillo, 24 horas.